a Simple Vista Televisión, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Estamos con la diputada Ivonne Salazar, a quien vamos a preguntarle sobre este gran evento, la emisión de la convocatoria Chihuahuense Destacada 2022. ¿Qué tal, diputada? ¿Nos puede platicar al respecto? Hola, ¿qué tal? Gracias a toda la gente de A Simple Vista Televisión. Pues sí, efectivamente, hoy, esta mañana, dimos a conocer que la convocatoria para el Premio Chihuahuense Destacada de la edición 2022, que va a arrancar a partir del mes de enero, en donde, bueno, pues este premio, que ya es el 13º que se entrega por parte del Congreso del Estado, en donde se reconoce a las mujeres chihuahuenses por alguna labor o acción destacada, alguna trayectoria en el tema de las artes, de las ciencias, del deporte, de la sociedad civil, del altruismo, y en donde nosotros ahorita, desde esta legislatura, lo que quisiéramos es que las mujeres hubiera alguien que las nominara, sino que realmente reconozcamos nuestras capacidades y digamos, bueno, yo tengo la trayectoria suficiente y tengo los argumentos suficientes para hacerme merecedora de un reconocimiento de esta naturaleza, y que también ellas se nominen y que también ellas se decidan a participar para estas categorías. Bueno, el proceso ya empezó, ya se lanzó la convocatoria, como ahorita se los acabamos de compartir, y bueno, pues ahora es a tratar de ver cuáles de todas, que esperemos que sean muchas las mujeres en el Estado, que puedan participar para poder recibir este reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este esquema, la mujer chihuahuense, Chihuahuense Destacada 2022, ¿podrán registrarse o autorregistrarse? ¿Pueden presentar propuestas? ¿Quiénes? ¿O se pueden autorregistrar incluso mujeres? ¿Cómo sería el esquema? Así es. Bueno, como esta labor del reconocimiento chihuahuense destacada se hace en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres del Gobierno del Estado, ellas a través de las instancias municipales y, bueno, en diferentes dependencias se manda la publicidad a través de cartel donde se consultan las bases de la convocatoria. Sin embargo, también esto lo pueden ver en la página del Congreso del Estado, www.congresodelestado.com.gob.mx, si mal no recuerdo cómo es la dirección, y es donde entonces a través de esa línea digital pueden también acceder a la convocatoria para ver cuáles son los requisitos, cuáles son las fechas y ver cuáles son los métodos para poder hacerlo. Hay muchas formas de poder participar, entonces yo creo que lo importante es que se consulten las bases y se vaya generando esta documentación que se solicita para entonces, a partir de que se inicie el proceso, del 15 de enero al 15 de febrero, se puedan enviar los documentos. Y por supuesto, ¿tendrían que ser chihuahuenses, originarias chihuahuenses, o quienes radican desde hace muchos años también podrían acceder a esta convocatoria? Pueden ser chihuahuenses o pueden ser personas que no sean originariamente chihuahuenses, pero que tengan un mínimo de 24 meses radicando en Chihuahua. Ah, muy bien. ¿Los premios cuáles serían? Bueno, es el reconocimiento, es una placa, es dentro de un evento, de una sesión solemne. Hay otras actividades que vamos a tener en su momento y que, bueno, pues pronto se las vamos a dar a conocer. Bien, ya para finalizar, hay temas importantes como el presupuesto. ¿De qué manera va a participar la diputada Ivonne Salazar en esta sesión que es muy relevante para el estado de Chihuahua? Pues sí, vamos a estar ahí. Ahorita el tema del presupuesto, claro que obviamente nosotros hemos hecho nuestras peticiones y nuestras peticiones sobre cuáles son las consideraciones que se deben de tener en este tema del presupuesto de egresos. Muy importante el tema de las mujeres, muy importante desde la Comisión de Igualdad el fortalecer estas instancias en tema presupuestal para que ayuden a las mujeres en todos los ámbitos en los que se aboca esta comisión. Y bueno, pues lo hacemos desde la fracción parlamentaria del partido, del cual formo parte, y bueno, ya como grupo parlamentario pues estamos haciendo las precisiones. Concluyendo, ¿qué otros temas nos puede comentar? Bueno, pues ahorita estamos precisamente nada más en esto del Premio Chihuahuense Destacada, estamos en el tema esperando ya el tema de la votación para la ley de egresos, y bueno, pues ahorita
más que todo desearles una feliz Navidad, unas felices fiestas, que se sigan cuidando. El tema del COVID todavía es algo que nos aboca a todas las órdenes de gobierno, porque tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy prudentes para que esto no se detone de nueva cuenta y que no regresemos al retraso de lo que hemos avanzado. Cuidarse mucho y bueno, pues desearles a todos unas felices fiestas. Sí, le agradecemos a la diputada Ivonne Salazar, gracias también.